especial las conferidas en el numeral 1 del artículo 189 de la Constitución Política decreta. Artículo primero, nómbrese a partir de la fecha a la doctora María Claudia Lacutir como ministra de Comercio, Industria y Turismo. El presente decreto rige a partir de la fecha de su expedición. Publíquese, comuníquese y cúmplase, dado a los 3 días del mes de mayo de 2016. Toma del juramento. Toma el juramento el señor presidente de la República, doctor Juan Manuel Santos Calderón. ¿Te puedes meter en esta parte? Doctora María Claudia Lacutir, juráis por Dios y por la patria, cumplir idealmente las obligaciones de la Constitución y las leyes que confieren al cargo para el cual habéis sido designada. Si así lo hicieres, Dios y la patria os lo premien, si no, él y ella os lo demandan. Firma del acta de posesión en su orden la doctora María Claudia Lacutir como ministra de Comercio, Industria y Turismo posesionada. El doctor Luis Guillermo Vélez, secretario general de la Presidencia de la República. Bien. Y el señor presidente de la República, doctor Juan Manuel Santos Calderón. Con creces de los 4 millones de turistas que nadie, cuando el presidente Santos en el primer periodo, en el 2010, dijo que esa era su meta, le dijeron, está loco, no va a poder pasar. Miren que la sobrepasamos. Yo apenas tengo 6 meses de estar acá. La mayoría de ustedes tienen muchísimos años de estar acá. Y ustedes son la fuerza que ha movido la industria, el comercio, el turismo. Cuando uno tiene metas en la vida, en la familia, uno como persona, uno se traza una esperanza. Gracias al Gobierno Nacional a través del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, a la ministra por el apoyo que nos ha brindado y por su compromiso. Y un consejo, no le den la espalda a la paz. Cambiemos la historia.
Álvarez Correa. Señoras y señores, a continuación se dirige a ustedes el señor presidente de la República, doctor Juan Manuel Santos Calderón. Muy buenos días a todos. Quiero saludar en primer lugar a nuestra nueva ministra de Comercio, Industria y Turismo, María Claudia Lafetir, a su esposo Ignacio y a sus hijos Tomás y Simón y a toda su muy querida familia. Saludamos también a la gobernadora Rosa Cotes y a nuestro alcalde de Santa Marta, Rafael Martínez, general de la Presidencia, Guillermo Vélez, nuestra querida exministra, exministra Cecilia Álvarez, el presidente de la Sociedad Portuaria de Santa Marta, Mauricio Suárez. Gracias por acogernos en este día tan especial, el embajador de Japón, a los ministros que nos acompañan el día de hoy, funcionarios del Gobierno Nacional, regionales, de nuestras fuerzas militares y de la policía, a los señores gobernadores que también nos acompañan, Eduardo Verano, don Héctor Bay y Edgar Martínez, a los senadores y representantes que hoy nos acompañan, José David Name y Eduardo Díaz Venados, después de llegar a teléfono, ministro. Alcalde de Aracataca, Pedro Sánchez, presidentes y representantes de las entidades mundiales, todos los empresarios que hoy nos acompañan, los invitados especiales, todos los amigos de los medios de comunicación, todos un saludo muy especial. Qué bueno estar aquí en este puerto, con esta vista, con esta compañía. Yo pensaba la definición de felicidad de estar entre una samaria y una cienagera, porque las conozco las dos y han hecho un trabajo extraordinario. Y hoy he querido estar aquí, volvió a saludar a Carlitos Vives, gracias por estar aquí. Quería estar aquí hoy rompiendo el protocolo. Realmente las posesiones de los ministros, las ministras se hacen en el palacio, en el salón protocolario, con toda la epopeya del caso, pero quise hacerlo hoy aquí en Santa Marta y yo vengo de Barranquilla de posicionar a Cita Noguera, su alcaldesa, como la ministra de Vivienda, para rendirle un homenaje a la mujer caribeña, rendirle un homenaje también al Caribe colombiano, y como una demostración de nuestro deseo de que esta región del país tan importante siga progresando. La mujer del Caribe, en este caso representada por María Claudia Lafetir y también por Cecilia Álvarez, por Elsa Noguera, por tantas mujeres que han venido trabajando por esta patria, pues es algo que tenemos que resaltar más fuerza todos los días. Cecilia Álvarez hizo un trabajo muy importante, y antes de ella otro samario, Sergio Díaz Granados. Parece que el ministerio estuviera escriturado en Magdalena, samario cienagera, samaria ahora, pero lo importante es el resultado que han obtenido y extraordinario que hemos visto en los últimos tiempos en un ministerio que yo conozco muy bien porque me tocó crearlo, un ministerio que lo diseñamos desde hace 25 años con mucho cuidado para que cumpliera unas funciones muy específicas, muy particulares, de insertar a Colombia en la economía global, de volvernos más competitivos, de internacionalizarnos, de poder convertir el comercio exterior en motor del desarrollo, pero al mismo tiempo el turismo, este rubro de la economía que es tan importante, donde Colombia tiene tanto potencial que hace 25 años prácticamente no existía y que ahora está apenas comenzando a ser importante.
empezando a generar cada vez más y mejor empleo. Ese ministerio que se diseñó se ha venido fortaleciendo, se le ha venido agregando responsabilidades, y al comienzo del gobierno nos propusimos también unas metas muy específicas: sacar adelante los tratados de libre comercio que estaban embolatados, estaban estancados en los parlamentos, el Congreso americano, el Parlamento europeo. Eso teníamos que sacarlo adelante si queríamos mejorar el acceso de los productos colombianos al comercio exterior. Eso se logró. Y nos propusimos una hoja de ruta que se ha venido cumpliendo al pie de la letra. En materia de comercio exterior, ya tenemos acceso a más de 1.500 millones de consumidores, un acceso privilegiado a través de los tratados de libre comercio. El último que se aprobó en el Congreso de la República fue Corea, que nos va a permitir acceso a un país que consume muchísimos de los productos que Colombia produce, y ahí hay un potencial enorme. Estamos en proceso de negociar, de terminar de negociar el acuerdo de libre comercio con el Japón, que era otra de las metas que teníamos desde hace 25 años, cuando creamos el ministerio. Una de las metas era acceder al mercado asiático, y poco a poco lo hemos venido haciendo a través de los tratados de libre comercio y a través del proceso de integración más exitoso que ha hecho América Latina en toda su historia, la Alianza del Pacífico. Ese proceso de integración ya es un hecho. Inclusive hace un par de días comenzó a regir el protocolo que elimina todas las los aranceles en el comercio entre los cuatro países, y ese proceso de integración ha generado un gran interés entre los inversionistas que están viendo que son las cuatro economías más dinámicas de América Latina, y que ahí es donde hay que invertir. Eso y muchos otros objetivos, muchas otras políticas que hemos puesto en marcha, pues le han dado al país un empuje su desarrollo como nunca antes habíamos tenido. El crecimiento de la economía en estos últimos años, a pesar de la baja del precio del petróleo, que nos ha golpeado muy duro, nos hizo descender en nuestra tasa de crecimiento, pero seguimos con la camiseta amarilla en toda la región, y eso es muy significativo, que Colombia esté creciendo por encima del 3%, cuando la región está creciendo de forma negativa. Es algo que hay que destacar, exaltar, pero sobre todo mantener. Y tenemos buenas razones para ser optimistas. Yo decía que el optimismo, como lo citaba el rector de la Universidad de los Andes, que contaba una anécdota de un empresario en Estados Unidos que le preguntaban: ¿por qué es usted tan optimista? Y el empresario decía: simplemente porque yo no escucho muchas noticias, yo leo estadísticas y me fijo en los hechos. Y cuando uno lee las estadísticas y se fija en los hechos, ve cómo la economía colombiana va mucho mejor de lo que la gente está diciendo, mucho mejor de ese pesimismo que ha reinado en muchos sectores. Les doy ejemplos concretos. Este fin de semana, el presidente de Bavaria dijo que a Bavaria nunca le ha ido tan bien en ventas de cervezas, en utilidades, como le fue el año pasado, y que este primer año le ha ido inclusive mejor. Y eso me recordaba el doctor Carlos Lleras Restrepo cuando decía que su indicador de cómo iba la economía eran las ventas de las cervezas. Si las ventas de las cervezas subían, era porque la economía iba bien. Si las ventas de la cerveza bajaba, era porque la economía iba mal. Y tiene en cierta forma mucha razón, pero fíjense Bavaria. Pero no solo eso, Coca-Cola también este fin de semana, leía yo en un informe, Coca-Cola, bienvenida a mi señora, la primera dama. Que Coca-Cola había bajado el consumo de Coca-Cola en toda la región y en muchos países de Europa, pero que en Colombia había subido. Pero no solo eso, Argos, el
presidente Argos, me dice, nunca nos ha ido mejor que el año pasado y este año nos está yendo mejor. Y Nutresa, otro sector de la economía, me dice, las ventas están disparadas, el año pasado nos fue divinamente, este año nos va a ir inclusive mejor. Y ayer, el DANE publicó una estadística que el DANE publica todos los meses, que es una estadística sobre la actividad económica. Mide unas variables para hacer la proyección de cuánto va a crecer la economía en el año. Las estadísticas de ayer, publicadas por el DANE, son muy superiores a las del año pasado y da una proyección de un crecimiento superior al 3% este año nuevamente. O sea que hay razones para ser optimistas y eso tiene mucho que ver con la labor que hizo Cecilia Álvarez y todo su equipo, y también María Claudia desde Colombia, porque la actividad económica no solamente es producto de expectativas y decisiones de los empresarios, también el gobierno tiene que poner su granito de arena, aportar con políticas claras, con políticas efectivas, para que esa dinámica económica se mantenga y se pueda fortalecer. La industria es uno de los rubros que le concierne al ministerio, y aquí está el señor presidente de la ANDI. La industria, el último indicador es que está creciendo al 7.9%. Eso no se veía hace más de 15 o 20 años. Y va a crecer este año a ese nivel o más. La construcción. Estábamos ahora hablando en Barranquilla con la presidenta de Camacol. Va a crecer al 10%. Y ese crecimiento de la construcción de la vivienda jalona 32 industrias, que además le van a dar a este puerto más actividad para poder fomentar sus exportaciones. La transformación productiva, la productividad, todo lo que se ha puesto en marcha en materia de mejorar la competitividad del país. Eso ha sido una labor de hormiga, día a día, y poco a poco vamos ganando espacios en esa materia donde estábamos muy rezagados y todavía nos falta un tiempo, un camino largo por recorrer. Somos el primer país de América Latina en el índice de hacer negocios del Banco Mundial. Eso tenemos que mantenerlo. Es uno de los factores muy importantes para poder atraer inversión y para poder mantener la dinámica económica. Hemos puesto en marcha, y Cecilia se la ha jugado por eso, en instrumentos legales tan importantes como la ley anticontrabando, que era una solicitud del sector empresarial desde hace mucho tiempo. Finalmente, después de mucho esfuerzo, se logró aprobar. El nuevo estatuto aduanero, un esfuerzo también muy importante del gobierno para facilitar toda la parte aduanera sin causarle perjuicios a los empresarios, a los exportadores, a los importadores, pero al mismo tiempo teniendo las herramientas para poder combatir el contrabando. Los beneficios tributarios por la innovación, eso también es un producto de Cecilia Álvarez, que va a tener un efecto muy positivo hacia adelante, cuando esa innovación comience a dar sus resultados. Pero lo más importante es el trabajo en equipo que se logró en ese ministerio. Se ha logrado consolidar un trabajo en equipo y una interlocución con el sector empresarial que debe ser permanente, que debe ser fluido. Así se creó el ministerio. Cuando lo creamos hace 25 años, pusimos en muchos de sus juntas directivas una mayoría del sector privado, con el convencimiento de que si nos íbamos a abrir hacia el mundo, teníamos que dejar el sector privado y el sector público de vernos como enemigos, teníamos que ser socios en la conquista de los mercados internacionales. Y esa cultura afortunadamente ha ido calando y hoy hay una concertación muy fluida entre el sector público y el sector privado, que es como debe ser. Y eso ha sido estipulado por los ministros recientes, Sergio Díaz, Cecilia Álvarez, y desde ProColombia y ahora desde el Ministerio
por María Claudia. Por supuesto que los retos son muy importantes y hay una serie de metas, de objetivos que nos hemos puesto, que María Claudia tiene que cumplir, que sé que la va a cumplir. Por ejemplo, exportar 30 mil millones de dólares en bienes no minero energéticos, seguir atrayendo inversión extranjera por niveles superiores a los 16 mil millones de dólares. Queremos, y ahí hay que hacer un esfuerzo especial en aumentar la productividad, y eso se traduce en crecimiento empresarial. Queremos incrementar en un 15% la productividad empresarial de las primeras 1000 empresas. En turismo queremos generar 300.000 nuevos empleos. Eso es una meta importante que la vamos a cumplir como cumplimos esa meta que parecía incumplible hace 5 o 6 años de tener 4 millones de turistas en Colombia. Nos decían que no era posible, pues no solamente lo cumplimos, sino lo sobrepasamos. De manera que ahí hay una serie de retos importantes. Pero lo más importante es que la política económica, la política empresarial, la política de exportaciones, toda esa política que está diseñada para generar empleo, generar bienestar. Y ahí vamos a seguir aumentando esa producción de empleo, esa generación de puestos de trabajo. Ayer nomás en Cartagena sancioné una ley que va a permitir que más de 800.000 muchachos que no tienen libreta militar, que estaban condenados a la informalidad por no tener libreta militar, puedan acceder a un puesto de trabajo y formalizarse. Eso va a tener un gran impacto en la generación de empleo, porque todavía la informalidad es muy alta y el acceso a la informalidad sigue siendo muy difícil con barreras como esa, por eso las estamos eliminando. Lo que se hizo anoche es un paso importantísimo. Y ahí se resaltó también, hay 20.000 cupos en un programa que se ha diseñado por la industria, con los empresarios, para darles a los muchachos y muchachas que no tienen experiencia la posibilidad de obtener un empleo. ¿Cuál es el estímulo? Que las empresas contratan a esos muchachos, esas muchachas, los entrenan por cuenta del Estado. El Estado les paga. Y al cabo de cierto tiempo se pueden quedar en la empresa si la empresa quiere, o si no ya salen del proceso, pero salen con una anotación en su currículum que tienen experiencia. Ese es otro de las barreras de los jóvenes mercado del empleo que estamos también eliminando. A todos nosotros aquí presentes nos asegura que usted hará un gran ministerio y dejará muy en alto el nombre de Santa Marta y el nombre de Colombia. Muchas gracias. Ciudad donde no nací,
pero aprendí a amar porque aquí se crió mi abuela Minerva Gracia y me hizo amar esta tierra y luego me encontré con un samario espectacular que es Carlos Vives, quien me enseñó todavía a amarla más. Maravillosa, y eso lo digo mirándoles a los ojos, sin ningún discurso preparado, y es una mujer que quiero, que admiro, que respeto mucho, y eres tú, Ceci. Tú sabes que para mí tú has sido una persona muy importante, porque andando contigo aprendimos también a descubrir esos pequeños empresarios, esas pequeñas personas que luchan por construir de verdad este país. Y que a veces son anónimas y son las que sostienen de verdad el día a día de nuestro país. Y yo estoy infinitamente agradecida con Dios por habernos juntado. Me vas a hacer una falta horrible. Pero te mereces descansar. Pero un ratito nada más. Nada más. Mujeres como tú no descansan. Y trabajar por el país es lo que más te enorgullece. Y yo sé que tú vas a estar ahí cuando un amigo mío te solicite. Un amigo de otro país. Pero hoy viene una mujer espectacular, que eres tú, María Flavia. Para mí es un honor estar aquí. Y me emociona porque hay un tema muy trillado, que es el tema de la paz. Hay un tema que hasta nos molesta, la palabra paz. Y es absurdo que en nuestras regiones, yo soy del departamento de Córdoba, que a propósito hoy, Lorica, 3 de mayo, no lo olvidaré, mi tierra está cumpliendo años hoy, y yo como buena cordobesa y loriquera que soy, sé, conozco, he vivido de manera directa la violencia en este país. Y lo que yo más sueño es que entendamos que el tema de la paz no se puede trabajar igual en Bogotá, que en Córdoba, que en Santa Marta, porque nosotros los caribes sentimos, amamos, hablamos y todo de manera diferente, porque no se puede llegar al Chocó y hablarle de la misma manera que se le habla a un boyaco. Pero en general, así, con todos los diferentes que somos, yo creo que hay una solución. Yo creo que hay una solución, señor presidente, y por eso yo, en cabeza de Ceci, Ella es una sinvergüenzura, la que me ha hecho hacer aquí, así que ustedes me perdonarán. Una canción que quisimos componer, que nació de estas charlas, nació de estos momentos donde yo tomaba el micrófono y les decía, yo sé que me van a dar palo, en Twitter, yo sé que me van a palo en Internet, pero no me importa, porque yo creo que lo que le falta a este país es amor. Pero no ese amor de las esquelas y el que se dedica. El amor de verdad, el amor que duele, el amor que cuesta, el amor que aquella persona, aunque te haya hecho algo, tú puedas seguirla amando, a pesar de cómo pasan nuestras familias. Porque es que la única manera de que nuestras familias permanezcan vivas es perdonando. La única manera de que nuestras familias permanezcan unidas a veces es olvidando, pero sobre todo amando. Y a los que creemos, dice la palabra, que el que ha conocido el amor conoce a Dios, porque Dios es amor. Ah, este mundo necesita amor, es la cura para el dolor, el remedio para el corazón. Estás de
Pero bueno, el billete.